¡Buah, madre mía! ¡Ya he terminado todo mi huerto y tengo un montón de cosas! Tengo zanahorias, tengo remolacha, tengo... ¡Madre mía! Tengo demasiadas cosas. ¡Melón! ¡Esto es nuevo! ¡Me encanta este melón! ¡Es increíble! ¡Vamos a volver a plantarlo! ¡Polvo de hueso! ¡Tengo el mejor huerto de todos! Pero a todo esto, hace tiempo que no veo a Turbo. No sé qué le puede haber pasado, la verdad. ¿Estará en su casa? ¡Está conectado! De hecho, no hay nadie más en el servidor. ¡Agüita, ayuda! ¿What? ¿Qué ocurre? ¡Turbo, estás en casa! Sí, sí, agüita, no puedo salir. ¿Cómo que no puedes salir? Pues abre la puerta, porque hay un montón de dulces aquí dentro. Es una larga historia, ven, agüita, ven. Turbo, ven, baja aquí, baja. Que no puedo, agüita, te lo digo en serio. ¿What, Turbo? ¿Qué te ha pasado? Creo que por aquí puedo pasar. Vale. ¿Qué te ha pasado, Turbo? ¿En qué sentido? Si estoy, vamos, estoy joya. ¿Te has engordado? ¿Qué es todo esto? Normal que no puedas salir. ¿Tienes un espejo por ahí? Sí, de hecho, mira, tengo un espejo justo por aquí, mira. Pero si ni qué, agüita, estoy gordísimo. Normal que no hayas podido salir de casa en una semana. Yo pensaba que la casa se había hecho más pequeña porque le había entrado agua y como el madera se había encogido o algo, pero no sé. ¿Por qué tienes tantos dulces aquí? No mires, no te voy a dar nada, que lo sepas, es mi colección. No, Turbo, deja de comer. Vale, tengo que ayudarte a salir de aquí como sea, ¿eh? Hazme un hueco o algo, por aquí no puedo pasar. Voy a ir a mi casa, creo que tengo un hacha o algo para poder romper las paredes. Y mientras iré comiendo tarta de queso, me encanta la tarta de queso. Tenemos que arreglar esto, si no, Turbo no va a poder entrar y salir de su casa con comodidad. Le voy a hacer un agujero en su casa. Primeramente vamos a abrir bien la puerta. Vamos a quitar todo esto. Creo que Turbo ya cabe por esta puerta. Y ahora tenemos que ampliarle la escalera un poco. ¿Te acuerdas el yate que compramos porque gané la lotería? ¿Sí? Lo vendí, con eso me he comprado todos los dulces que tengo, pero ya no me queda casi dinero. ¿Y a quién se los compraste? Si no hay tantos dulces en la ciudad. Ha sido el tío Paco, el tío Clemente. No puede ser, ese tío siempre vendiéndonos cosas poco útiles. Ya puedo salir. Perfecto, tío Paco, voy a por más dulces. Espérame. ¡Que no, Toro! Ven, ven aquí, ven aquí. Agüita, me va a dar un paro cardíaco. Ven, ven, acompáñame. Vas a tener que dejar de comer tantos dulces. No, agüita, me estoy mareando, agüita, me estoy mareando. Me voy a sentar. Menos mal que he terminado mi nuevo huerto y tengo un montón de cosas saludables. Mira, prueba unas zanahorias. Están fresquísimas. Esto es para los conejos, no para mí, agüita. ¿Cómo esperas que me coma esto? Esto es basura. ¿Qué dices? No lo tires, Turbo. Si no consigues adelgazar un poco, no vas a poder entrar y salir de tu casa con comodidad. Pues me compré una casa más grande vendiendo dulces. Vale, ¿y cómo podemos hacer para comer? Decir a Turbo de que tiene que comer comida saludable. Dios mío, agüita, tengo mucha hambre. Creo que ha sido por correr tanto. Pero si acabas de comer, Turbo, ¿qué estás diciendo? Vamos a ver, toma melón. ¿Qué es esto, agüita? Me está estimando. Está dulce, está muy rico. Estoy muriendo de hambre. ¿Qué es esto, agüita? Me voy a mi casa. Tú no te vas de aquí, Turbo. Y es que tenemos por aquí un montón de vegetales. Me muero de hambre, agüita, dame chocolate rápido. Toma melón, cómete el melón. Venga, vale, me como tu melón. Vale, ya verás que está muy rico. ¿Qué es esto, agüita? Está malísimo, me lo como porque si no me muero y a lo mejor ni me lo comía. Vamos a hacer algo, esto no puede seguir así. Te voy a dar unas cuantas de mis verduras y te las vas a tener que comer durante el día de hoy. Sí, claro, agüita, estás tú que sí. Venga, me voy, que ya no tengo tanta hambre. Que no, que te vas a quedar. Voy a agarrar algo de maíz, el maíz también es muy bueno. Agüita, ni siquiera puedo entrar a tu huerto. Si estuvieras más delgado, cabrías, Turbo. Te voy a dar unos cuantos melones, unas cuantas remolachas. Perfecto, mira, ven aquí. Oye, oye, ¿cómo has entrado? Ten cuidado que me vas a chapar los cultivos. Durante el día de hoy te voy a recetar que te comas un poco de maíz, zanahorias. Y mira lo que vamos a hacer con todos tus dulces. Mira, aquí coloco un poco de fuego, ¡tíralo todo! ¡No, agüita! ¡Antes me quemo yo! ¡No, Turbo! ¡Tíralo todo! No vale la pena morir, si me muero no podré comer más dulces. ¡Mira cómo los tiro! ¡No, agüita! Estás cometiendo un pecado capital, voy a llorar. ¡Turbo, tira los dulces! ¡Ah, jope, agüita! ¡Tiro todos! Espera, ¿me dejas tomarme un último brownie antes de tirarlo? ¡Que no! ¡Turbo! Vale, cuidado, no me pegues. Vale, lo tiro todo, jope, agüita. Vale, Turbo, y durante todo el día de hoy vas a tener que comerte todo lo que te he dado. ¿Qué? ¿Tanto tengo que comer, agüita? Esto es una locura, no me puedo comer todo esto. Te lo vas a tener que comer durante todo el día de hoy. Vamos a regresar a tu casa, ven, acompáñame. Vamos. Y vamos a ver si continuamos
continúas cabiendo por la puerta, que antes te ha comido un chocolate. Sí, sí que quepo. Espero que no te comas ni un solo dulce, ¿eh? Sí, las verduras me las comeré agüita, pero esto es para dinosaurios. Mañana voy a volver y más te vale haberte las comido todas, ¿eh? Lo que no sabe agüita es que cuanto menos se lo espere, me voy a comer unos cuantos dulces. Dios mío, qué amor. Bueno, espero que Turbo se termine comiendo todas las verduras. Perfecto, vamos a subir y vamos a esperar al día siguiente. Vamos a dormir. Nuevo día y espero que Turbo se haya comido todas sus verduras. Vamos a ver. De hecho, estoy pensando, voy a llevarle más verduras. Vamos a ver, voy a llevar más zanahorias que seguro le habrán encantado unas cuantas bayas dulces. Creo que el melón sí le gustó mucho. Y aunque las espinacas no son lo más rico del mundo, le va a venir muy bien. Vamos a ver primero si se está comiendo las verduras. A ver, con mucho cuidado de que no me vea. ¡Qué asco, Dios mío! ¡Oh, zanahoria, madre mía! Esto es para conejos, que se lo den a Clemente. El maíz, jope, pero está crudo. Esto normalmente son palomitas, que sí que están buenas, pero el maíz no. ¡Oh, no puede ser! ¡Tengo demasiado hambre! ¡Me voy a morir a este ritmo! ¡Voy a por mis dulces abajo! ¡No, pero si tiene dulces arriba! ¿Qué hace? ¡Dios! ¡Cuánta selección! ¿Cuál podría elegir? ¡Ah, me estoy muriendo de hambre! Vale, pues me voy a comer... ¡Ah, sí, sí que me queda! ¡Turbo! ¡Dime! ¡Te estás comiendo una tarta! ¡Te acabo de ver! ¡Te estás inventando, agüita! ¡No estoy comiendo nada de tartas! ¿Cómo que no? ¡Pero si te acabo de ver! ¿Qué estás diciendo? ¡Te voy a quitar todos los dulces, Turbo! ¡No, agüita! Antes de que me lo quite, me lo como yo. ¡Pastel! ¡Una dona! ¡Una rosquilla! ¡Rápido, rápido! ¡Me tiene que dar hambre! ¡Te lo voy a quemar todo! ¡No me lo quemes! ¡Ah! ¡No puedo pasar! ¡No puedo pasar! ¡Claro que no puedes pasar! ¡Te voy a quemar todo! ¡No, agüita! ¡Me vas a quemar la casa! ¡Quemado ya no te lo vas a comer, eso seguro! ¡Ve, agüita! ¡Me has quemado todo! ¿Quieres algo más en los cofres? ¡No en los cofres! Vale, me llevo las rosquillas. ¡Y lo voy a quemar! ¡Lo voy a quemar! ¡Agüita! ¡Agüita! ¡Dame agua! ¡Dame agua! ¡Ah, estás muerto! Bueno, pues es un buen momento para ponerme a quemarlo todo. Y lo voy a quemar todo por aquí. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Apura! ¡Lo quemamos todo! ¡Listo! ¡Jope, agüita! ¡Me has quitado todo! ¿Ahora qué me queda? ¿Me queda maíz, zanahoria, remolacha, patata y manzana? ¡Exactamente, Turbo! ¡Ahora solo tienes comida sana! Agüita, ¿no tendrá manzana caramelizada en vez de manzana de esta cutre? ¡Te lo voy a requisar todo, Turbo! ¡Ya te quedas sin nada! ¿Quieres algo dulce? Sí. ¡Vayas dulces! ¡Me voy a tirar por la ventana! ¡Estoy... ¡Ah, bueno! ¡No puedo, agüita! Vale, Turbo, ahora sí que sí es imposible que comas dulces, porque ya no te queda ninguno. Pues sabes que voy a comer bayas dulces. Bueno, es que las he tirado sin querer, es la única opción que tenía. Voy a agarrarlas yo y te las voy a traer, venga. ¿Y mi cofre secreto? ¿Cómo que tienes un cofre secreto? No. Nada. No tienes nada, Turbo, así que toma unas cuantas bayas dulces. Voy a regresar mañana, ¿eh? Y espero que te lo hayas comido todo. En fin, me he quedado sin dulces para siempre. Tendré que volver a la tienda del tío de Clemente. A ver, voy a probar las bayas dulces, a ver qué tal saben. Creo que se lo coma todo, Turbo. No está mal, sinceramente. No es mejor que mis dulces, obviamente, pero no sabe mal. Vamos a espiar a Turbo porque no me fío nada de él. Seguro va a intentar conseguir dulces. Me voy a ir a casa Joel a ver si él tiene dulces, porque madre mía, yo me estoy muriendo de hambre otra vez. Me como una zanahoria mismo. Pero lo que no sabe Turbo es que Joel no le va a dar dulces, porque yo le he dado verduras a Joel y no tiene ni un solo dulce en casa. Joel, te veo ahí. Ahí está Joel haciendo ejercicio. Ah, Turbo, me has pillado haciendo footing. Sí, ya te veo. ¿Me das dulces? Sí, mira, toma, te voy a dar un poco de mis zanahorias, mis espinacas y los dulces de la huerta son los mejores, Turbo. Me están vacilando, ¿no? No, Turbo, ¿por qué lo dices? Toma esto, Pati, que te veo que necesitas unas pocas. Te vas a poner muy fuerte, Turbo. Mira, Joel, te devuelvo tus 5 kilos de verduras a cambio de 10 tartas de chocolate. Última oferta. Ah, déjame ver si tengo una tarta de chocolate. Ah, en fin, lo voy a comprobar por mi propia mano. Tengo que romper como 4 bloques para poder pasar. Ey, mi casa. Epa, sí que tengo, mira. ¿En serio? Tarta de calabaza. A verla. Pues no está mal, la verdad. Me convence más que todo lo que he probado. Oh, pues no es mala idea, Joel. Muchas gracias, la verdad. Lo único que la tarta de calabaza no es tan buena como comerse unas buenas espinacas. Pero bueno, es pasable. Pero sabes que, Joel, me he comido ya 3 tartas de calabaza y me he aborrecido ya. Necesito tartas de chocolate, brownies y esas cosas, no esto. Pues yo no tengo de eso, lo siento, Turbo. Ah, chao, Joel, que vaya bien. Me voy por aquí. Que venga, chao. Vale, ¿y ahora qué se supone que va a hacer Turbo, que literalmente no tiene dulces? ¡No los puede conseguir de ninguna forma! Bueno, pues me tocará aprender a cocinar o algo. ¡Mi ventana, Turbo! ¡Cállate, Joel! Toma, ¿quieres tu ventana? Toma, reconstrúyelo con zanahorias. No me lo puedo creer, Joel. Madre mía, menos mal que te he convencido de comer vegetales. Sí, la verdad, desde que como vegetales estoy mucho mejor. Me siento con más energía, ¿no? Pero me tengo que ir corriendo. Tengo que buscar a Turbo para ver qué hace. ¡Ope! No me puedo meter aquí. No sé por qué será. Antes podía perfectamente. ¿Pero qué va a hacer ahora si literalmente no puede conseguir
conseguir dulces en ninguna parte. No sé dónde puedo conseguir dulces. Oh, ya sé quién me puede vender, el tío de Clemente. Por el camino voy a ir comiendo tarta de calabaza para no morirme de hambre, que no está mal. No me puedo creer que voy a tratar de conseguir más dulces. Vale, creo que está para allá, chicos. Vale, vale, esto me estorba en el camino. Chao, chao. Vamos, vamos, vamos. Ahora escalo esto profesionalmente. Madre mía, está escalando. Y vamos, continuemos. Va muy rápido, a pesar de estar gordo, va bastante rápido. ¿Dónde puede estar la tienda del tío de Clemente? ¡Ah, ahí está! Tengo que evitar que consiga más dulces. ¡Por fin, la tienda del tío de Clemente! ¡Tío de Clemente! Necesito más dulces. Dudo mucho que le dé más dulces. ¿Qué? ¿Le está diciendo que sí? Escúchame bien, apunta. Necesito 20 donas. ¿Pero qué dices, Turbo? ¡No! 5 tartas de queso, 10 tartas de chocolate y... ¡Ah, ya sé! 10 tartas de chocolate. Con eso me iría bien. Si antes de terminar me puedes añadir 10 tartas de chocolate más, sería perfecto. ¡Juan, le está dando demasiadas cosas! ¡Ey, la tarta de chocolate! ¿Qué quieres? ¿Que te apuñale? ¡Dame, dame tarta de chocolate! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Todo se lo está comiendo todo! ¡No! ¡Dame más variación! Si no, lo voy a aborrecer. Bueno, en verdad nunca lo aborrecería. Vale, vale, vale. Con esto me sirve, con esto me sirve. Me voy. ¡Chao, chao, chao! ¿A dónde está yendo? ¿Qué agüitas voy a pillar? Me los voy a ir comiendo por el camino. Que no le voy a pillar, pero sí le he visto. ¡Oh, Dios mío! Estoy a punto de llorar de la felicidad, madre mía. Y ahora sí que sí. Esto sí que lo voy a esconder en mi lugar secreto. Para que agüita no me pille los dulces. A la derecha de la casa Hardred tiene que estar por aquí. ¿Te está yendo a un sitio secreto para esconderlos? Mi sitio secreto para esconder dulces. ¡Ahí llego! Ese es su sitio secreto, pero ni siquiera es un lugar sospechoso. Lo meto por aquí y lo divido en tres. Nunca hay que poner todos los huevos en la misma cesta. Me voy a llevar una rosquilla para el camino. Bueno, no, mejor me llevo dos. Una por el camino y otra para cuando llegue. Esta me la como ahora y la otra cuando llegue a mi casa. Vamos por aquí. Vamos a ver dónde están todos esos dulces. Okay, vale, aquí tiene tartas de chocolate. Bueno, de hecho voy a regresar. Voy a poner una tarta de chocolate porque mis donas se me han acabado ya. ¿Qué? No, 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 corre, me pongo justo detrás. Me pongo detrás. Se me ha caído una semilla y no se va a dar cuenta. Estoy llegando, vamos. Hay una semilla aquí. Esto no está bueno, lo tiro. Vale, me llevo un batido, una rosquilla y una tarta. Con esto me va bien. Ay, Dios mío, no puede ser, Turbo. Qué ricas están las tartas. Tengo que hacer algo para arreglar esto. Vale, tiene demasiados dulces aquí dentro. Así que mi técnica va a ser regresar a casa porque tengo algo que me va a poder ayudar. Vamos a ver, corre. Vamos, estoy llegando a mi casa. Perfecto, tengo tres puertas de seguridad. Y es que... ¡Hola, Turbo! ¿Agüita? ¿Qué tal? ¿Qué haces tú por aquí? ¿Estás comiendo bien? Hombre, agüita, me he comido tus zanahorias de esas o algo así se llamaban. Y encima tarta de... ¿Has comido tarta? Pero tarta de calabaza de esa. Ah, bueno, bueno, la tarta no está nada mal, Turbo. Pero ahora tienes que comer unas cuantas patatas. Venga, nos vemos, Turbo, nos vemos. Venga, me voy a casa de Clemente. Mira, chao, chao, sí, me las como ahora, me las como ahora. Corre y me voy a su lugar secreto. Vamos a colocar un código en estas puertas de aquí. Y esto nos va a ser útil para que Turbo no pueda acceder a sus cofres con dulce. Perfecto, colocamos un código, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Dudo mucho que Turbo sepa que ese es el código. Y ahora vamos a esperar a ver cómo reacciona cuando vea que no puede conseguir más de sus dulces. Y espera un momento, de hecho lo que vamos a hacer ahora va a ser, tengo algo de comida saludable. Vale, le vamos a colocar otro cofre para incitarle a que coja comida saludable. Me apetece ahora 5 tartas de chocolate. Voy para allá, me como la última rosquilla. Está regresando, vamos a esperarle. Voy, porque me voy a comer 5 tartas de chocolate. Dios mío, ¿qué es eso? Cofre, melón, calantupo de ese, espinacas y remolancha. Hay puerta con código, voy a probar, 1, 2, 3, no es 4, tampoco. Voy a ir a por un pico y a ver si las tiro abajo. Rápido, rápido, antes de que me muera de hambre, corre. Se va a ir a por un pico, pero lo que no sabe es que va a ser imposible que las rompa, son indestructibles. Es la hora de la verdad, está a punto de llegar. A ver el pico, oh, aquí está, vale, lo tengo. Está regresando, está regresando. No sé quién haya sido el autor de esa semejante obra. Antes de que consiga romper la puerta, tengo aquí unas cuantas rosquillas. Tiro la puerta abajo, rompe, rompe, rompe. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se rompe? Voy a regresar a casa a ver si tengo alguna otra cosa, pero no sé si haya, la verdad. Mientras Turbo se regresa hacia su casa, yo voy a ir hacia la mía. Necesito llegar lo antes posible. Ha llegado la hora de atrapar a Turbo. Y es que tengo por aquí una jaula trampa y voy a colocar un camino de rosquillas para conseguir atraparle. La jaula trampa la vamos a colocar por aquí. A ver, vamos a colocar una rosquilla por aquí, otra rosquilla por aquí. ¡Perfecto! Vamos a esperar a que regrese. No tengo nada, solo un yunque. Y con esto no puedo solucionar nada. Me va a tocar romper la tierra. Así que manos a la obra, chicos. O quizás pueda hacer un túnel y llegar por abajo. Pero que vean las rosquillas y termine cayendo en mi trampa. Aunque la trampa es un poco pequeña, no sé si va a caber ahí dentro. No me lo creo, chicos. Mi sueño hecho realidad. Hay rosquillas. ¡Mia, mia, 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 mia! Otra, otra, otra. Dios mío, me estoy llenando y todo de comer tantas rosquillas. ¿Qué es esto? Madre mía, estoy dentro
dentro. ¡Lo hemos atrapado! Bueno, por lo menos puedo comer rosquillas aunque esté atrapado. ¡Turbo, estás atrapado! ¡Ya no puedes comer más dulces! ¿Quién eres? ¿Quién me habla? ¿Es Jesucristo? Ah, no, es Agüita, está aquí. Te he visto que tenías ahí dulces guardados. Yo te he puesto las puertas de seguridad. ¡Ah, eres un tramposo, Agüita! ¿Cómo que un tramposo? Si me dijiste que ibas a comer vegetales. Yo no te prometí nada. Dame todo lo que tengas encima. Rosquillas, todo. Lo siento, Agüita, me voy de aquí. Pico con mi super pico. Te vas a quedar allí atrapado. Así que esto de una semilla, una remolacha, un melón, una patata. Tú eso te lo vas a comer tú. Dame todos tus dulces. Solo me queda una rosquilla, en serio, Agüita. ¿No puede ser el último dulce que me coma? ¡No, dámela! Toma, Agüita, eres un aburrido y siempre igual. Ahora te voy a sacar de aquí. Eso es, te saco de aquí. Ah, en fin. Vale, Turbo, ¿y estás viendo todo esto que tenemos por aquí? Sí, lo veo, lo veo. Ya que no puedes pasar. ¡No, Agüita, Agüita! ¡Agüita! ¡Dios! Tengo un montón de tartas. Y le voy a decir al tío de Clemente que ya no te venda nada más. Sí, sí, lo que tú digas, pero todas las tartas que tengo ahora, ¿qué? ¡Tíralas ahí, tíralas ahí! Ay, Agüita, eres un aburrido. Vamos, 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 todas, todas, todas. Ha llegado la hora de la segunda fase y es ponerte a hacer ejercicio. Déjame que me voy a mis cultivos y te saco unas zanahorias. Y ahora voy a sacar todas estas verduras. Agüita, en vez de plantar estas asquerosidades, deberías de plantar tartas. Mira, tienes que comerte todo esto, ven, sígueme. Y ahora voy a darte 10 zanahorias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, y con esto a lo mejor puedo hacer tarta de zanahoria. No, 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 no vas a hacer ninguna tarta de zanahoria. Cómete todas esas zanahorias, Turbo. Ah, ¿para qué? ¿Para convertirme en conejo? Cómetelas, hazme caso. Te voy a hacer caso por una vez en la vida. Zanahoria. Te las tienes que comer todas. Quedan zanahorias todavía, Turbo, cómetelas todas. Es que no me caben, no me caben. Quizás si genero hambre pueda comer más. Pues a 10 flexiones, Turbo. Bueno, salta 10 veces. Mira, puedo saltar la valla. Eso es, salta la valla. 5, 6, 9 y 10. Vale, ahora tengo un poco de hambre, me como una. ¡Mira eso, Turbo! ¡Te has hecho más delgado! Es verdad, ahora puedo correr más rápido que antes, Agüita. Y ahora lo que vas a tener que hacer es dar 5 vueltas a tu casa. Ven, ven, sígueme. Aunque las zanahorias se van bastante mal, estoy motivado en perder peso. Quiero que des 5 vueltas a tu casa de mientras te comen las zanahorias. Tengo las zanahorias y vamos, corre. Déjame que me voy a mis cultivos. Esquivando. Perfecto, Turbo, ya llevas una vuelta. Vamos por la segunda. Me está empezando a cansar, Agüita. Ya no puedo correr tanto. Queda una, te queda una. Va, último esfuerzo. Estoy un poco mareado. ¡Vamos! ¡Terminé! ¡Dios, mira eso! ¡Te has adelgazado más! Sí, ya casi estoy como en mi forma normal. Sígueme, Turbo. Vamos a ir a otro sitio. Vamos a hacer más deporte. Y es que no sé si lo sabes, pero en nuestro colegio hay una piscina enorme. ¡Oh, voy a hacer natación! Me gusta la natación. Y estoy comiendo maíz y no está tan malo. Sabe a palomita, pero antes de ser cocinada. Ven, pasa por aquí, Turbo. Pero no se lo digas al director de la escuela, que si no nos va a echar de aquí. Tranquilo, tranquilo. No se lo diré a Belén. Tienes que hacer 5 vueltas. Agüita, vamos, Dios, qué bueno soy nadando, ¿no? Se nota que soy un ornitorrinco. Come remolacha, remolacha. Esto tiene un sabor un poco extraño, pero venga. Una más, 5, let's go. Dios, Turbo, ya estás como antes, vamos. Dios mío, me siento súper fino. Encima ahora soy mucho más rápido de lo que he sido nunca. Madre mía, Turbo, lo has conseguido, felicidades. Y noto que me ha crecido un poco el bíceps. A ver, ¿qué dices? ¿Qué haces? No sabía que estaba tan fuerte. Y lo hemos conseguido, Turbo. ¡Let's go! Suscríbete si te ha gustado el vídeo. Aquí tendrás otros vídeos que puede que te interesen. Encontraste los agüitas escondidos. Saben en estas 3 posiciones.